manifestación en el obelisco, hubo represión policial y ha dejado el saldo de algunos detenidos y un muerto. Las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular realizaban un acto cuando la policía de la ciudad de Buenos Aires arremetió contra los manifestantes. Hubo cinco detenidos y un hombre fue llevado en estado crítico al hospital Ramos Mejía y después de intentar ser eh, reanimado, el SAME confirmó la muerte minutos después. Se trata de Facundo Molares, fotoperiodista, él eh, era comunicador popular, militante, que ha acompañado distintas causas en América Latina y, por ejemplo, en el contexto del golpe de Estado de Bolivia en 2019, fue herido y también había sido detenido. En esta oportunidad, frente al obelisco, la policía de la ciudad de Buenos Aires lo redujo y lo asfixió, eh, como se puede ver allí en el video. Eh, esta manifestación. En la ciudad de Buenos Aires estaba eh, organizada por eh, estas eh, organizaciones que mencionábamos antes para expresarse en contra de las elecciones del domingo y eh, este, habían llegado al lugar a las 14 del día de hoy y este, se estaban retirando cuando la infantería de la policía de la ciudad avanzó y detuvo a Jimena Cejas, Lucía Machado, Alicia Machado, Horacio Ferreira, Rubén Jaquet y Hernán Loyola. Queríamos acercarles entonces esta información de lo ocurrido en el día de hoy, que eh, ha avanzado la violencia institucional contra este fotoperiodista y contra estos manifestantes que se estaban ya retirando de manera pacífica frente al obelisco.